Hola amigos y amigas de YouTube, te traemos buenas noticias. Si tú eres beneficiario de alguno de los programas de becas bienestar, a partir de hoy, la segunda semana de febrero, se empezarán a hacer la dispersión de las becas. Empezaremos mencionando la beca Bienestar Benito Juárez de Educación Básica, ya sea que el pago sea a través del depósito en cuenta o pago a través de operativo en campo, y aquí nos menciona que a partir de la segunda semana de febrero se depositarán 3.360 pesos como adelanto de dos bimestres. Su segundo depósito será de 1.680 pesos a partir de la tercera semana de julio si recibes depósito en cuenta, o a partir de la cuarta semana de julio si tu depósito es operativo en campo, y esto será del bimestre mayo-junio. Para el programa de beca universal para el bienestar de Benito Juárez de Educación Media Superior, también nos menciona que el pago será de 3.360 pesos y de igual manera se empezará a emitir el pago a partir de la segunda semana de febrero. Si tú recibes pago a través de depósito en cuenta o pago a través de operativo en campo, tu segundo pago será de 1.680 pesos a partir de la tercera semana de julio si tu depósito es en cuenta, y si lo recibes por operativo en campo, a partir de la cuarta semana de julio. Esto corresponde a junio-julio. Y por último, la beca Bienestar Benito Juárez de Educación Superior, mejor conocida como Jóvenes Construyendo el Futuro, nos menciona que el pago a través del depósito en cuenta y pago a través de operativo en campo, de igual manera se empezará a emitir a partir de la segunda semana de febrero, y aquí el depósito será de 9.800 pesos. La segunda emisión será por 4.900 pesos a partir de la tercera semana de julio, si recibes depósito en cuenta, y si tu depósito es el operativo en campo, a partir de la cuarta semana de julio. Esto corresponde al bimestre junio-julio. Este calendario también te lo dejo en la cajita de descripciones para que lo puedas revisar y puedas ver cuándo van a ser tus depósitos. Así que espero que esta información te haya servido. Si es así, dale like y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Adiós.